Hola, welcome to my channel. I'm Mariana from Freaky Spanish. Today I have a story for you. Galletas para perros. Escrito por Helen Cooper. Emma estaba hambrienta. Y en el cobertizo encontró unas galletas. Eran galletas para perros, pero se comió una de ellas. Mira, aquí está Emma. Era dulce y salada al mismo tiempo. Y estaba buena. Allí la encontró la señora Ruiz, la vecina. Aquí está la señora Ruiz. Cuando aún tenía en los labios alguna amiga. ¡Ay, caramba! Dijo. ¿Pero qué veo? Ahora harás wow, wow y serás un perro. No se lo diga mamá, le rogó Emma. Ojalá no hubiera comido esa galleta. Dijo Emma. No diré nada, dijo la señora Ruiz. Y le hizo un guiño. El perro de la señora Ruiz, Coco, hizo lo mismo. Hizo un guiño así. Aquí está mi mamá y la señora Ruiz. Y aquí está Coco, el perro de la señora Ruiz. Y Emma pensó que le decía, yo era un niño como tú, hasta que un día que me comí una galleta para perro. La mamá de Emma todavía tardó. Mientras esperaba, Emma sintió que las orejas le ardían. Quizás era que le crecían. Mamá no lo notó y Emma no se lo contó. La señora Ruiz las despidió con la mano y Coco meneó el rabo y Emma respondió meneando la cola. Nuevamente. Aquí está la mamá de Emma, la señora Ruiz y su perro Coco. De camino a casa, se detuvieron en la carnicería. Emma unió el aire e intentó hacer unos buf, buf. El carnicero le dijo a mamá con una sonrisa, se porta bien esta cachorrita. Esto sin duda era una prueba. Ojalá no hubiera comido esa galleta, pensó Emma. Mira, aquí está Emma y aquí está el carnicero. Mamá aún no lo notaba. Emma no se lo contó, pero derramó la leche durante la cena y engulló la salchicha y rolló la chuleta. Y su hermano también participó, hasta que papá gritó, es como comer con una manada de perros. Oh, mira, aquí están todos los perros sentados a la mesa. A la hora del baño, Emma era un perro salvaje. A la hora de irse a la cama, más salvaje se volvió. A la hora del cuento, se portó tan mal que el papá desistió. Mamá aún no lo notaba. Emma no se lo contaba. Pero cómo deseaba al acurrucarse en la cama no haber comido esa galleta. Por la noche, a Emma la despertó un ruido. Cuando la luna aún no había aparecido, oyó que afuera había alguien y como un perro salvaje sumió el aire. Era Coco que la estaba llamando. Es hora de divertirse. Y Emma salió. Oh, mira, aquí está Emma. Así de aquí se dice dog. Retozó en la penumbra con el perro de la vecina. Dieron volteretas en el aire de las
perdón, dieron volteretas sobre la dieta de hortalizas. Luego Coco saltó la cerca. Emma también. Y el viento de la noche la hizo volar hasta el parque para correr y ladrar con los otros perros salvajes. Mira, aquí está Coco y aquí está Emma, que se cree que es una perra. Les prometieron a Emma y a Coco un banquete de lobos. A medianoche, la manada salvaje subió por el parque hasta el kiosco, los columpios y el estanque. Mira, toda la manada de perros en el parque. Y cuando la luna apareció encima del parque, el kiosco se transformó en un gran pastel de carne. Y de las estrellas llovían celestiales salchichas. ¡Oh! Mira las salchichas. Se encuentra muy gracioso. Y cuando se hartaron, bebieron leche merengada del estanque que la luna iluminaba. Y Emma estaba contenta de haber comido esa galleta hasta que pensó en el bebé, en su mamá y en su papá. Tener a un perro como hija los entristecería un poco. Miró la gran luna en el cielo, parecía una galleta de perros, y aulló. Tan pero tan fuerte que hizo tanto ruido que la luna explotó y el cielo se cayó. Los perros se habían ido. La luna había desaparecido. Emma estaba en su cama con una mamá que sí notaba que algo pasaba. Por eso finalmente Emma le contó lo de la galleta. La señora Ruiz bromeaba, dijo la mamá. No, ¿no lo ves? Emma sollozaba. No muy bien, está oscuro, dijo la mamá sonriendo. Pero tú hueles como mi pequeña niña. Podríamos acurrucarnos como cachorros ahora las dos en la cama. Y la señora Ruiz ya nos dirá qué hacer mañana. Al día siguiente, Emma se volvió a sentir una niña, pero de todas maneras fueron a casa de la vecina. La señora Ruiz le dijo, pues claro que era una broma. Siento que te hayas preocupado. Vamos a tomar el té y buscaré una galleta para personas. Todo arreglado. Bien. Aquí está Emma, la mamá de Emma y la vecina, la señora Ruiz. Y Coco, el perro. Y Coco también comió una. Coco se volverá a